¡Feliz aniversario! ¡Feliz 23! Hoy nos alegramos. Una radio de la familia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión llegó a sus 23 años, tiempo en el que el mensaje de la palabra de Dios se ha difundido en el occidente del país. Una celebración que llenó la casa. Ha sido increíble la cantidad de personas que están asistiendo a la iglesia. La iglesia ha respondido, se han organizado de una manera increíble y poco a poco pues la iglesia está entendiendo la necesidad de utilizar los medios efectivamente. Es decir, que los medios tengan la incidencia, no solamente en el aspecto espiritual, sino que también una incidencia en el área social. Y eso pues creo que se ha dejado ver durante los últimos años, saber utilizar con sabiduría, con inteligencia, diría yo, los medios de comunicación. Los pasos han seguido año con año. Y alguien que desde el inicio de este proyecto radial bajo la frecuencia del 98.1 FM conoce estos avances es el pastor general Mario Vega. Parece que el futuro de la radio es el internet, porque esa es la tendencia mundial, hacia eso se está moviendo. Y ahora pues que Radio Plenitud entra a lo que es ya la red mundial del internet, está abriendo espacios nuevos para poder alcanzar a más personas y actualizándose, poniéndose al día con lo que es esa tendencia de las comunicaciones. Los asistentes a la fiesta, que también son oyentes y miembros de Misión Cristiana Elim en Santa Ana, contentos por lo que reciben de parte de la radio. A mí me gusta todos los programas, todo lo que en él hay, pues la palabra de Dios más que todo cuando predica el hermano Pastor Mario Vega y Jonathan Medrano. Me gustan sus enseñanzas porque de allí uno aprende bastante. Tal vez uno está pasando cosas difíciles y eso le ayuda a uno para establecerse, para seguir adelante. Así como Dios nos bendice, hay que bendecirlo porque por medio de la radio nosotros somos bendecidos. Felicitar a todos los pastores y todos los que están al frente de la radio y que Dios los siga bendiciendo, los siga usando para que nos siga fortaleciendo nuestras vidas. Y nos encontramos con la familia Figueroa Galicia, literalmente uniformados, identificados con la emisora. Dios les bendiga, somos la familia Figueroa Galicia y estamos contentos de estar en el aniversario de la radio. Y todos somos Plenitud Radio. Miguel Trejo, director de Plenitud Radio, reconoce el apoyo de aquellos que aportan como socios, un compromiso que se refleja con el producto de calidad al aire. Los nuevos programas que estamos ofreciendo a nuestra audiencia son aquellos, por ejemplo, Mujer Plena. Este es un programa que las mujeres de Misión Cristiana Elim en Santa Ana están desarrollando y están alcanzando a otras mujeres con temas especiales para ellas. También tenemos el programa Conceptos, también en formato cápsula, algo muy corto que surge de repente en la programación, y este consiste en dar a conocer algunos conceptos básicos de la Biblia, enfocado desde ese punto de vista por el pastor Pedro Vinuesa. Tenemos algunas proyecciones con respecto a programas. Por ejemplo, Juventud Elim Radio es uno de los programas que estamos esperando desarrollar en los próximos días y que Dios nos ayude para poderlo llevar a cabo pronto. En esta ocasión y por primera vez, se desarrollaron 5 servicios de gratitud a Dios, con elementos fuertes como la música y la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que la radio es el altoparlante de la iglesia. Lo que se oye en la congregación es amplificado para que pueda llegar a muchas personas, hasta dónde esa radio tiene alcance, pero hoy con el internet pues esos alcances son todavía mayores, las fronteras se derriban y prácticamente en cualquier lugar del planeta donde una persona tenga acceso a internet puede escuchar la Radio Plenitud. ¡Feliz 23 aniversario!